vamos al primer juguete, que hay un cartel que dice objetos para pensar. Hola, profe. Objetos para pensar es una frase de Papa que dice que con la construcción de objetos después podemos pensar en cómo se construyeron esos objetos y aprender a partir de la construcción de esos objetos. Primero les voy a mostrar el objeto. ¿Ven todos que se les prendieron los ojos? ¿Y esto qué es? Esto es plastilina. Cada vez no llegan hasta los ojos. Cada vez llegan solamente hasta atrás. Se prenden los ojos. ¿Por qué se prenden los ojos del cangrejo? Por la transmisión de energía. ¿Por acá qué dijeron? ¿Hay algún contacto ahí que permite la transmisión? Hay algo que permite la transmisión, pero esto es plastilina. La mano me quedó pegada. ¿No? En Argentina decimos que uno se queda pegado, parece que le dan una patada. ¿No? Podemos tocarlo y no pasa nada. Bueno, ¿qué pasa acá? Lo que pasa es que sí hay transmisión de energía a través de la batería y de los cables. Pero esta plastilina, que es la Play-Doh, pero también se puede construir, es plastilina conductora de electricidad. Hay algunos materiales que conducen electricidad. Por ejemplo, la plastilina que tiene sal. La sal es conductora de electricidad. Entonces eso es lo que permite que se prendan los ojos. Pero hay algo importante. Ustedes conocen cuando algo hace cortocircuito y hace chispas. Cuando algo hace cortocircuito se apagan las luces. Si la capa de arriba y la capa de abajo se tocaron, por ejemplo así, se apagan entonces, y hice un cortocircuito. ¿Ven que se apagaron? Si las despego, se vuelven a prender. ¿Cómo hago? Lo que tengo acá en el medio es una plastilina que no conduce. Entonces es lo que a mí me permite separar la que conduce de la que no conduce. Entonces esto lo que hace es cerrar un circuito. La energía puede pasar. Pero hay determinados materiales o elementos que uno puede interponer en el paso de energía y produce cosas. En este caso produce luz. Entonces pasa la energía y produce luz. Y acá vamos a ver otra cosa, que vamos a hacer también una interrupción del paso de energía, pero esta vez con un motor. Entonces puede generar movimiento. Y en este otro caso vamos a generar música. Se llaman robotillos porque están hechos con cepillos de dientes. Ustedes saben que yo no soy informático, saben que yo soy licenciada en comunicación social. Eva es psicomotricista. Stephanie, donde habla Stephanie por acá, es viene de educación, es de kinder. Alberto es nuestro productor multimedial. Hola. Es estudiante de derecho. Este es el equipo que construye esta tecnología. ¿Qué se puede hacer con los robotillos? Primero, se puede explicar por qué el robotillo se mueve cuando tengo una batería en el medio. Como verán, es muy similar el circuito a esto, es una batería que le genera electricidad y que hace que se mueva con un motor. Yo cuando estaba jugando con esto en mi casa, filmé a los robotillos y se los mandé a Alberto. Le digo, Alberto, ¿podemos generar algo más bonito todavía con los robotillos? Y me dijo, sí, podemos. En el mejor laboratorio de medios y de
generaron este producto que se llama Draudio. Draudio es draw para dibujar y audio porque da sonido, hace sonido. En el proceso de dibujar genera sonidos. Y ahora vamos a ver por qué. Yo acá tengo un cartón. Toca acá y acá, porque el circuito está cortado. Esto es de grafito. El grafito es conductor de energía. Entonces, acá tenemos todas las letras pegadas. Entonces acá podemos cerrar el circuito. Cuando tocamos esto otro, si tenemos un dedo acá y tocamos acá, anda bien. Pero acá tenemos un corte en el circuito. Entonces por eso es que no suena. Experimentando. ¿Y el sonido qué era? Una caries, una caries. Lo va a servir. Lo que le va a hacer. Bueno, ¿qué tenemos acá adentro? Acá adentro tenemos. Si toca sus aretes, suena también. No, porque son de oro y luego no transmite. Solamente material que conduce. Por ejemplo, esto conduce. Hay algunos materiales que sí, podemos jugar con agua también, pero hay algunos materiales que conducen y otros que no. O sea, lo primero que tenemos que saber es si el material es conducente. Es conductor o no es conductor, exactamente. Si no, no se logra. Si no, no se logra. ¿Y cómo logramos ese sonido y que pase todo esto que pasó? Bueno, acá esto es una placa que está soldada, que tiene una batería, tiene unas resistencias. Tiene, bueno, cositas varias acá adentro, voy a nombrar cada una de ellas, y que de este otro lado está soldada. ¿Cómo logré esto? ¿Cómo lo logramos? En realidad esto es más idea de Eva que mía. ¿Cómo logramos esto? Buscamos en internet, buscamos en el sitio del MIT. En el sitio del MIT explican con muchas fotos, con muchos gráficos y simuladores, cómo está hecho este circuito. Entonces, probamos, soldamos, no funcionó. Volvimos a probar, volvimos a soldar, con más cuidado, y funcionó. ¿A qué nos lleva esto? Para poder armar esta placa, algo tan simple como un draudio, primero teníamos que ser dos personas, porque una sostiene la placa y la otra trabaja con el soldador. Por otro lado, dos personas para analizar cómo lo íbamos a hacer, para interpretar eso que encontramos en internet y poder plasmarlo acá.
dos personas para generar la idea, para elegir un proyecto. Y lo que tuvimos es que manejar la frustración, lo cual es muy difícil, porque a uno le cuesta mucho hacer esto. Y a uno le cuesta mucho y no funciona. Y dan ganas de revolver la placa con todo. Y decir, ¿qué pasa que no funciona? Y esto es importante, y la idea es trabajar esto con nuestros estudiantes. Que aprendan, entre otras cosas, a trabajar en equipo, a trabajar de a dos, a debatir, a elegir proyectos, a compartir proyectos y a manejar la frustración. La habilidad de plantas, de lo que tanto estamos escuchando y hablando últimamente. Estas son las habilidades de plantas. Y miren el error, un aprendizaje. Exactamente, perdón, me olvidé de eso. Sí, proyectos pequeños, que fue lo que les pasó a ustedes, qué interesante. Sí, y acá falta, y esto es un aprendizaje, falta un equipo que no pudimos traer, porque lo teníamos en una placa que se llama placa Protoboard, que es una placa que no se suelta, sino que se acomoda, que les voy a mostrar que acá abajo tengo una. Funcionaba, era una regadera que hacía sonidos, y hacía oscilaciones y demás. Funcionaba fantástico. Dijimos, bueno, para trasladarla, mejor la soldamos y la traemos soldada. ¿Lo verán? Hay un ausente en esta mesa. Adivinen qué pasó. No funcionó la regadera. Y son estas cosas que pasan, ¿no? Pero funcionó todo esto. No funcionó la regadera, pero sí funcionó todo esto. Bueno, ayer fue el día de los enamorados. Y acá tenemos un medidor del amor. Queremos saber cuán enamorada está la persona que venga a hacer la prueba con esto. Y acá sí necesito que alguien venga, basta de timidez, necesito que alguien venga a hacer la prueba del amor. Adelante, de allí. Ok, acá adentro hay un cosito, tenés que meter el dedo y agarrarlo así. Los dos, así. Ahora lo mostramos para el otro lado. Ahí está, mirá. Pasó de azul a amarillo. A ver cuán enamorada está. Parece que está más o menos enamorada. Sí, no le meto más potencia. Que queremos que salga. Ahí está, ahí va, casi que sí, ¿eh? Ahí va. Está batiendo el corazón ya. La emoción, la tenés que pensar. Mejor no le digo que pensé. Seguí pensando que lo lográs. Ahí va. No, esto queda acá, no se lo contamos a nadie. Está bien. ¿Quién más quiere venir a hacer la prueba del amor? Ah, no. ¿A dónde estoy? Ahí está, se la está haciendo más o menos. Más o menos. Ahí va. Como no sé programar,
tengo este libro, tengo 15 proyectos, 20 proyectos, un montón de proyectos. ¿Qué me dice esto? Me dice dónde tengo que poner todo. Entonces acá, ¿qué me pasó? La otra vez puse el sensor de temperatura al revés. Cuando se pone el sensor de temperatura al revés, se calienta extremadamente. Y lo toqué para probar, ¿no? A ver si... ¿Qué aprendí? Que se pone siempre con la cara plana para mirar el Arduino. Y acá me aclaré, la cara plana mirando Arduino. Digamos, estas cosas pasan cuando uno explora y explora con el cuerpo. Entonces, como les decía, yo no sé programación y no sé electrónica. Entonces acá me dice todo el código, pero este código yo lo escribo y siempre me queda mal. Pero como esto es una comunidad, en internet existe este código. Entonces, ¿qué hice? Lo busqué, lo copié, lo pegué. Funcionando perfectamente. Pero aprendí, sí, aprendí un montón. Aprendí muchísimo. ¿Qué más tenemos? ¿Quién sabe tocar el piano? No, esto. Más o menos. Excelente, un aplauso. Bueno, ¿qué tenemos por acá entonces? Recién Eleonora hablaba de Scratch. Scratch es un lenguaje de programación que permite muchísimas cosas. Permite hacer juegos, permite hacer historias, permite hacer animaciones y también permite enlazar interfaces físicas con interfaces digitales. Entonces, voy a mostrar por este lado. Acá es un proyecto de Scratch, es un proyecto que hizo otra persona. Entonces Scratch me permite hacer que una interfaz física suene como un piano. Y es un lenguaje de programación muy simple, muy básico, que como ya les dijimos, no somos programadoras, pero logramos hacer esto. ¿Por qué? Porque remixamos lo que otro hizo. Y ahora entonces vamos a también trabajar con Scratch y con Makey Makey, que Makey Makey es esta placa, me faltó explicarles cómo es que todo esto suena, cómo es que cartón, que es un cartón con unos hilitos. Bueno, acá tenemos aluminio y acá tenemos cables, y esta placa que está acá, que se llama placa Makey Makey, que también la hicieron en el MIT, hace que las interfaces físicas se conecten con las interfaces digitales de la computadora. Entonces, que si yo cargo un programa y le digo que determinadas teclas, por ejemplo, arriba, abajo, y letras, etc., le programo qué tecla va a sonar como qué sonido. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el aluminio es conductor. ¿Qué tenemos acá? ¿Las frutas son conductoras? Sí, porque tienen agua. ¿Las frutas hacen ruido? Puede ser. ¿Emiten sonidos? Puede ser. ¿Te gusta la música electrónica? Sí. Thank you.
Y eso es Scratch. Scratch es el taller que empieza el 25 de febrero, ordenado por la compañera Carmen. Empieza el taller de Scratch para poder hacer todo esto y mucho más. Así que les agradezco montones, lo que son de mis de fans. Y Steffi va a estar en la puerta porque nos gustaría saber qué de todo esto quieren aprender a hacer. Entonces, se anotan ahí para que hagamos los talleres. ¿Cómo se llama ahí? Esto es masa conductora o electromasa, robotillos, Draudio, Arduino, Meki. Para todo, el otro de genero un estatulito. Con la patita también anda. Se están tocando. Con la patita anda. ¿Por qué? Porque estas dos son conductoras y se están tocando. Si yo separo la patita, lo corto. Y ahí vuelve. Se nota.